Los gobernarán a partir de enero del año 2016 Armitage, Nader, Sardi y Arias al oído de Sebastián. Yo espero que este reto yo le pueda aportar a Cali más de lo que puedo hacerlo, lo voy a hacer con toda mi capacidad, con toda mi experiencia y voy a tratar de devolverle a Cali todo lo que yo he recibido de Cali. ¿El tema de Cali que usted considera que más le podría aportar hoy? Para mí lo que más le puedo aportar a Cali es la experiencia que tengo como empresario en el sentido de ejecutar y en el sentido de que Cali necesita un vuelco social. Los habitantes de Cali tenemos que cambiar en torno a la ciudad. Y cambiar es cambiar de mentalidad. Todas aquellas personas que tenemos la capacidad de generar alguna riqueza, tenemos que compartirla de todas las maneras, generando empleo, distribuyendo y haciendo que la ciudad sea menos inequitativa y tengamos mucho más oportunidades todos los caleños. Hay un tema del me da lo mismo, o sea, el caleño muchas veces le da lo mismo si pasa, si no pasa, si el hueco lo coge o no lo coge, mientras yo no lo coja, pues no hay problema, que se robaron al de al lado, no es a mí, no me importa. Yo parto de la base de que los caleños tenemos que cogernos confianza nosotros mismos, todos. Parte del trabajo que yo creo hacer, que creo poder hacer, es convencer a todos los caleños de que tenemos que trabajar en llave por recuperar nuestra propia autoestima. Eso es lo que hemos trabajado nosotros y es que los habitantes recuperen su autoestima, la autoestima en sus gobernantes, la autoestima en sus empleados. Yo parto de la base que tenemos que dignificar a la gente que trabaja por la cosa pública. ¿Usted piensa que el tema social está cojo en este momento? Yo creo que Cali necesita un envión importantísimo en la parte social y eso, en la medida en que manejemos la cosa social, va a venir la seguridad. Yo creo que el problema de movilidad también, por supuesto, que es serio, porque es una cosa que afecta a toda la gente, pero yo creo que el problema social, en la medida en que resolvamos los problemas sociales, mejoramos la seguridad de la ciudad. Tenga la seguridad que yo iré al CAM solo a recibir a los visitantes importantes que vengan a la ciudad, pero tenga la seguridad que yo voy a estar el 80% del tiempo en los barrios donde tenemos problemas de tipo social. Allá trataremos de estar gobernando y solucionando los problemas. No solo yo, sino toda la gente que va a trabajar conmigo. Si todos los secretarios que se comprometan, tienen que la camisa les tiene que hacer bomba. Yo soy una persona que a las 5:30 de la mañana ya estoy batallando. Yo no tengo problema. Iré muy poquito a cócteles y a reuniones porque yo de eso soy muy malo. Pueden esperar, primero que todo, un buen control político, pero adicional a ese control político, un control político que viene buscando realmente soluciones. Como ingeniero que soy, los ingenieros generalmente lo que hacemos es buscar soluciones a los problemas. Entonces lo que pueden esperar por parte mía es aportar con soluciones, aportar realmente buscando cuál es el fondo de los problemas para poder así hacer un buen control político y un control político con conocimiento, que es a lo que nosotros nos dedicamos, conocer las causas para poder así encontrar soluciones. Causas de los problemas de movilidad en Cali, soluciones. Causas de los problemas de movilidad en Cali. Tenemos falta de vías o falta de ampliación de vías, tenemos mal estado en las vías. Adicional a eso tenemos una red de semáforos que también es bastante precaria, que se controla en su gran mayoría manualmente. Nos hacen falta inclusive puentes o túneles, inclusive dentro de la ciudad. Y adicional a todo esto también nos hace falta que los carros que vienen a cruzar la ciudad, es decir, los que pasan a través de Cali, hayan unos anillos que permitan que esos carros no entren al tráfico de Cali, sino que puedan circundarlo. Es que hay algo más grave, es que Cali no tiene variante. Ibagué, Neiva, todas, Melgar, Girardot, usted va para Bogotá y no entra a ningún municipio ni a ninguna ciudad, porque todas tienen variantes. En cambio, Cali no tiene variantes. De hace muchos años nadie toca el tema y puede ser una de las grandes alternativas de la ciudad. Y lo otro es que los carros que van para Popayán y Pasto no entran a Cali, que salgan derecho de Palmira hacia Puerto Tejada. Así es. Básicamente el tráfico que tenemos en Cali, solo los carros de Cali ya es bastante y a eso sumarle los que vienen cruzándolo todos los días, pues también ahondan más en el problema. Una de las propuestas que yo traigo o que yo tengo, nosotros los concejales hacemos control político, sin embargo también podemos llevarle propuestas al alcalde y si a él le gustan las baja a través del consejo y se convierten en una realidad. Una de esas propuestas que yo tengo es la centralización de los semáforos, la centralización completa, el 100% de centralización de los semáforos. ¿Eso con qué fin? Los semáforos hoy en día, como te comentaba, en su gran mayoría
se coordinan, se controlan de forma manual, es decir, va un guarda de tránsito, se para al lado de las cajitas que están en los semáforos y de forma manual va coordinándolos. El guarda va y de forma manual, tomando tiempos y revisando el tránsito, va coordinándolos. La propuesta mía va encaminada así como las grandes ciudades, que desde hace muchos años tienen centralizados los semáforos, todos los semáforos concentrados en un solo punto, conectados por una red en un solo punto, de forma tal que los sistemas que vienen para coordinación de tránsito, que permiten uno poder ingresarle variables como cuáles son las vías principales, cuáles son las secundarias, cuáles son los horarios pico, y aún mejor que eso, los sistemas más avanzados permiten apoyarse con cámaras para cuando se detecta un tráfico lento poder priorizar algunos carriles o algunos semáforos como tal. La verdad me mamé de criticar, me mamé de sentarme en una mesa con unos amigos, con una... a par de aguardientes, a rajar, a decir que todo estaba mal, nadie hace nada. Entonces tomé la decisión de tirarme, de lanzarme, y Germán Vargas Lleras, nuestro vicepresidente, que es el líder de Cambio Radical, me invitó, me puso de primero en la lista, cabezando la lista de Cambio Radical al Consejo, y aquí voy con todas las ganas de hacerle esto en serio, como lo he hecho todo en mi vida, y a tirarnos al agua. Soy un ser humano como todos nosotros, esta ciudad es de todos, esta es la empresa más grande que tenemos. Llegó la hora de actuar y de hacer algo diferente. Mi propuesta es decirte cuál es tu propuesta, ciudad, vamos juntos, ayúdame, no me vas a dejar solo a partir del 1 de enero, que es cuando uno empieza a actuar, y vamos a retomar lo que es nuestro, que es nuestra ciudad y el ente donde se toman las decisiones, que es el Consejo. Yo los invito a que me ayuden a retomar ese tema y que vamos todos juntos, y yo simplemente voy a ser un vocero. Mucha suerte. Muchísimas gracias. No me va a dejar solo, ¿no? La educación de Cali tiene varios retos importantes. Primero, consolidar el programa de Todos Aprender, impulsado por el Ministerio de Educación Nacional. Segundo, continuar con la política pública de bilingüismo a través del programa Go Cali. Tercero, mejorar las instalaciones de los establecimientos educativos. Cuatro, trabajar fuertemente por lo que está sucediendo en las afueras de los colegios y de las instituciones educativas, con todo el tema del microtráfico. Lo que le están mostrando a nuestros muchachos no es una opción real, no es una opción legal para nuestros pelados. A nuestros pelados hay que mostrarles deporte, hay que mostrarles cultura, pero para nada hay que mostrarle vicio. Presidente, ese es uno de los principales flagelos que podemos tener ahorita, que es que el microtráfico se ha volcado a los alrededores de los colegios, y esa presión que tienen los muchachos, además de una sociedad en la cual el que no consume es como si estuviera siendo parte del mismo modo de vida. Correcto, pero eso se mejora a partir de la educación, eso se mejora a partir del ejemplo, eso se mejora a partir del trabajo que tienen que entender toda la ciudadanía, que en el proceso formativo y en el proceso educativo de los muchachos participa el estudiante, participa el profesor, el coordinador de la institución, el rector, los padres de familia y toda la comunidad, toda la sociedad, porque el proceso formativo, aquí estamos formando seres humanos, aquí estamos formando ciudadanos, y ese proceso formativo implica que trabajemos con el ejemplo, que trabajemos con contenidos metodológicos, pero sobre todo que le demos mucho amor y mucha comprensión y le dediquemos mucho tiempo y calidad de tiempo a nuestros hijos. Cali ve, caliescribe.com.